Sí, muchas gracias. El día de mañana es los domingos de Casa Abierta, que nos tiene acostumbrado la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esta vez pues un agradecimiento muy grande a todos ellos por habernos tomado en cuenta, a la Orquesta del Ecuador, Nomedario y sus Players, para rendirnos un pequeño homenaje que empiece el año. Este año 2017 es el año de los 50 años de Nomedario y sus Players y empezamos pues con pie derecho con la Casa de la Cultura en el Ágora el día de mañana. 15 de enero a la 1 de la tarde suena la orquesta hasta las 4, pero desde las 10 empiezan los otros muchachos, los artistas, compañeros a hacer el show. Estamos muy agradecidos, muy contentísimos y pues esperamos a toda esa gente linda medardista para medardear, como decimos ahora, hasta sin parar, de 1 a 4 de la tarde les esperamos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Sabemos que Don Medardo y sus Players son ya, es un icono de aquí de Ecuador, que ya lleva años y años tocando y que familias desde los más pequeños hasta los más grandes siguen escuchando sus canciones. Y también tenemos entendido que para las fiestas de Saquicilí van ustedes a presentarse, después de las comparsas de Saquicilí, ustedes van a presentarse ahí. ¿Qué día va a ser y cómo es lo que la presentación? ¿Quién les contrató para esas fiestas? Ya, bueno, esta es la orquesta de las tres generaciones, para empezar lo que tú acotaste ahorita, ¿no? Orquesta de 50 años, han pasado tres generaciones. Hoy día justamente en este baile me dio un gusto ver a los niñitos cómo bailaban y también bailaban los mayores y también los jóvenes y a los de la mediana edad y todo, ¿no? Es un gusto, es un honor. La orquesta de Don Medardo y sus Players es una orquesta bandera ecuatoriana. En cuanto a lo de Saquicilí, pues bueno, sí. Esto es el sábado 4 de febrero. El barrio El Calvario va a tener el gusto de tener a Don Medardo y sus Players para celebrar las fiestas de Saquicilí. Tú sabes que las fiestas de Saquicilí son bien populares, ¿no? El primer sábado de febrero, que yo me acuerdo de los 50 años de la orquesta, 40 que estoy yo, siempre hemos estado en Saquicilí el primer sábado del mes de febrero. Y les esperamos en el Valle del Calvario, contrataron, sí, los señores Corrales, por intermedio de los señores del barrio del Calvario. Y estaremos ahí con mucho gusto, la orquesta solita, Yuchita, de 9 a 2 de la mañana para hacerles bailar y gozar con la música nacional, con las cumbias, merengue, salsa, un poquito, pero más cumbia y música nacional. Listo, entonces hacerle una invitación a la gente para que se vayan a la Casa de la Cultura. Exacto. A verles por los 50 años y el 4 de febrero a las fiestas de Saquicilí. Hacer la invitación del caso para todos ellos. Claro, repito, ¿no? Mañana, hoy, domingo 15 de enero, les esperamos en el Ágora de la Casa de la Cultura a todos los medardistas para celebrar con un cariño bien grande los 50 años de esta orquesta. Y el sábado 4 de febrero les esperamos en Saquicilí, en el barrio El Calvario, para que gocen y bailen hasta no poder con Don Medardo y sus Players. Muchas gracias y dale, dale, dale Medardo. Dale, dale, dale Medardo, 50 años.